Bueno, regresamos a nuestro último segmento con Rubén Ríos. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo, porque es que tú tienes muchas anécdotas y muchas historias. La última pregunta que te hice antes que terminamos el cuarto segmento es que le cuentes a los televidentes quiénes componían los Latiners. Bueno, era Robertico Lozano, Willy Chirino, Carlitos Oliva de los, sobrinos del juez y Héctor Fernández. Wow, que oye, no todo el mundo puede unir. Olvídate, tuve. ¿Y ellos que ellos te acompañaron? Robertico fue el que me acompañó en el piano. Y entonces todos ellos hacían los coros, de los números que tenían coro. Qué bárbaro. Muy lindo. Hay un número de Robertico que es una maravilla. ¿Y cómo yo puedo conseguir ese? ¿Tú tienes ese? Yo lo tengo. Sí, me gustaría tener una copia de este. Lo tengo. Eduardo, tú lo tienes, me imagino. No se ha hablado de Eduardo. ¿Cómo se llama? Eduardo, fíjate, yo tengo tres ángeles. Olga Guillot fue mi primer ángel. Eso lo explico en internet porque es muy largo. Me dejó cantar por primera vez con una orquesta grande, sacrificando ella un número. El segundo ángel es Eduardo Davison, cuando lo conozco y cuando me impulsa a lo de la pachanga y a CMQ y todo eso. Y el tercer ángel es Eduardo Hernández, el de Edward Design, que ya yo no quiero saber nada de arte ni nada. Y me dice, no, tú eres parte de la historia de Cuba y te voy a poner en internet. Le dije, yo no sé de internet nada. Dice, no importa, yo te lo sigo. Y te ha hecho buen trabajo, porque cualquiera trabajos, que entra al, es que él es un artista. El website tuyo sabe toda la información tuya. Y él es uno de los que trabaja también con Maggie Carles y grandes figuras, con Mayelín. O sea, maravilloso, es maravilloso. Pues él está aquí en el estudio, así que muchas gracias porque haya venido aquí a verte tu entrevista. Y vamos a seguir con tu trayectoria por Puerto Rico. Puerto Rico, ¿cómo se llama? Voy en el año 1970, después de haber trabajado con el maestro René Tusset en Los Ángeles, y voy, y claro, mi familia, por parte de padre, está allí, los reencuentro, y allí me quedo 10 años. ¿Qué va a ver? ¿Y te aceptaron sin problema? En Piano Bar. No hice nada más que un solo programa de televisión con Luis Vigoró, uno con Luis Vigoró y otro con Carmita Jiménez. Y entonces, ahí es cuando empiezo a tocar piano y ahí empecé. ¿Pero tu familia puertorriqueña te aceptó? Sí, totalmente. Qué bonito. Totalmente, me reencuentro con ellos. Y compartiste mucho con ellos. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, ¿qué te hace regresar a Miami? ¿Regresas para acá en qué año más o menos? ¿Te acuerdas? Sí, y de Puerto Rico me voy a Tampa, estoy 10 años en Tampa. Mi familia vive en Tampa. Y entonces, no me tropecé contigo ahí, pero no, porque yo no trabajé en Tampa como cantante. Nada más que vivías allí. No, viví allí y venía a trabajar cuando estaba en el Seville. Yo vivía en Tampa. Yo venía a trabajar a Miami, a New Orleans, a México, a esto y al otro. Pero él dije, ay, estoy cansado ya de no estar en Miami. En Miami es mi gente. Y vine a reencontrarme con mis raíces, que fue Miami, básicamente es el primer lugar donde yo trabajo. ¿Donde aquí trabaja? Me hago popular. ¿Recorriste muchos países? Fíjate que no he recorrido tantos países. ¿Pero cuántos? Dime algunos. Bueno, Colombia, Perú, Venezuela, Haití, fui en Cachabún, creo que se llamaba, el club. Pero eso fui con la compañía Tropicana en los años 50. Y México. ¿Y ciudades de Estados Unidos donde tocaste? Casi todas. ¿Tocaste en Nueva York? Nueva York, Los Ángeles, Arizona, Phoenix, Arizona. Inclusive tengo una ¿Chicago? ¿Sí? Chicago, fue con Sonia Furió en el Teatro Zenit, no sé si existe todavía ese teatro, esa fue mi segunda plaza. Yo estoy en Phoenix, entonces estoy trabajando en un lugar llamado el Red Coach, en inglés y no sé qué, y de momento oigo del bar una voz que dice, ¡Pachanga, cántame la renuncia! Y dije, ¿dónde salió este cubano? ¿Y quién era? Alguien que me había visto aquí en Miami. Oh, bueno, qué casualidad. Sí. Oye, que trabajaste con René Tusset, qué grande era lo máximo. Yo era muy amigo de él, compartí mucho con él. La última vez que trabajé en Los Ángeles fue en el Hotel Biltmore, un 20 de mayo precisamente, y entonces delante de todo el mundo me felicitó porque yo siempre le decía que yo nada más que podía llegar a un re. Y entonces ese día me dices que puedo nada más que trabajar en un re y hoy acabas de dar un sol. Trabajé también desde Cuba, he trabajado mucho con ella, con René Barrios. Yo la tuve aquí. Sí, yo la vi. ¿Qué programazo? Me llamó de lo más agradecida. René, una de mis pianistas estrellas de acompañamiento. Y después René fue quien me estrena como compositor una canción en Puerto Rico. Ella trabajaba en el Greenhouse.
House. La gente pensaba que ella era puertorriqueña. Sí, pero ella, como la tú, quiere mucho. Tiene muchas anécdotas. Y entonces me estrenó Sobre tu piel desnuda, que la tengo en internet. ¿Cómo se llama? Ella fue la primera que tuvo fe en mí como autor. Bueno, yo quiero que tú sepas que hemos llegado al final. Tenemos unos minuticos más, pero quisiera despedirme para decirle al público televidente que llamen a sus amigos, a sus amistades, que nos vean los domingos, que todo el mundo le está gustando el programa, porque es un programa de historia muy educativo. Y sobre todo con los videos, estamos tratando de enseñar los antiguos, por muy antiguos que sean, que la gente conozca a esta gente cuando empezaron y cuando se desarrollaron. Y finalmente tratamos de terminar con unos videos los más recientes.